lo sabe con quien se metió. El joven que aparece en este video lanzando insultos en contra de algunas personas y policías es Nicolás Gaviria, sobrino del expresidente de la República César Gaviria Trujillo, en un hecho que se presentó el pasado fin de semana en una exclusiva zona del norte de Bogotá. Primero se expulsa de un lugar público que lo hace la policía. Está en un alto grado de excitación, está en estado de alicoramiento. En el video se aprecia además cómo Gaviria arremete físicamente en contra de los uniformados y los amenaza con realizar una llamada a un oficial superior. Gaviria luego es conducido por los uniformados a un CAI del sector, en donde, pese a haber agredido a los policías durante el procedimiento, es dejado en libertad. Y posiblemente se deja que una persona lo conduzca a su casa, una persona que está sobria, una acompañante. Por su parte, la oficina de comunicaciones del expresidente Gaviria emitió un comunicado en el cual lamenta que se utilice su nombre para mediar ante las autoridades. El expresidente Gaviria no intercedió ni aún está enterado de semejante accionar. El comandante de la policía de Bogotá agregó que conoció el caso, inmediatamente se presentó y que apoya el procedimiento realizado por los uniformados.